la maleta, así sin decirme adiós. ¡Ay, qué dolor! Como él me abandonó. ¡Ay, qué dolor! Y solo me dejó. ¡Ay, qué dolor! Madre cachondeo que viene este hoy, vamos. Y de aquí nos vamos con 60.740. Los Maseratis. También Aston Martin. Aston Martin hemos visto, ¿no? No, Maserati hemos visto más. Maserati. Bueno. Aston Martin es para la chumba. Aquí Ferrari y tal. ¿Y Yango ya está preparado? Ya. Esto es en campo. Estoy ya todo de regreso para la salida costa. Sí. Aquí está el funicular. ¿Qué es lo que más te gusta de Andorra? El funicular. Subí y bajaba por los telecabinas. Se sube mucha montaña en muy poco tiempo y muy cómodo. Y muy bonitas las pistas. Chaito Andorra. ¿Caldea? Caldea, sí. ¿Hasta pronto? Bueno, pues esto nos hemos enterado que lo ha comprado el Carrefour. Y lo va a compartir para poner un decalón. Así que se lo van a fundir. Decalón con la ropa de montaña aquí en Andorra se lo van a fundir. En realidad lo ha comprado Pirinés, que va a poner un Carrefour. Ah, vale. Que un decalón. Oye, haber hablado tú, yo qué sé. Pirinés es como el Corte Inglés de aquí. Vale. Y nada, inversión. Lo que pasa es que lo de Decalón está por ver todavía. A ver si los precios son los mismos que en España o un poco más barato. Vamos, yo no voy a dar Andorra aquí para comprar algo de Carlón, vamos. ¿No vas a comprar algo de Carlón aquí? Vaya tela. Hemos llegado a ver si nos registran o no. ¿Qué registro? Porque este año no hemos comprado nada. Lo que hemos comprado han sido cuatro neumáticos y eso yo no creo yo bien. Que haya mucho problema, ¿no? Porque con ruedas me tengo que ir. Cierro que entramos. Nada, que no nos para. Podemos llevar aquí un arsenal de tabaco y de alcohol. Pero que vamos. Que al final nada. Nada. Nada de nada. Ya estamos en España, Cataluña, Lleida. Y ya nos quedan 1.081 kilómetros. Qué maravilla. Paciencia. Probablemente la última vez que pasemos por aquí, porque el túnel está ya casi terminado. Así que no habrá tanto peligro de caída de piedras ni estas cosas. Ya estamos en la carretera de Lérida a Zaragoza a 18 grados. Y vamos subiendo. Y Yango un poco aburrido, ¿verdad, Yango?
Se cree que vamos de ruta, pero todavía no ha comprendido que estamos muy lejos. Pues ya hemos salido de Monegros y vamos a tomar un desayuno, pero al final tiene que ser una... ¿qué es lo que es? Un dulce, una napolitana. Una napolitana de chocolate guarrindonga. Vamos a pasear a este que tire las piernas. Al changuito que haga su pipí. Y proseguimos viaje. Esto es Monegros. Para hacer off-road. Está muy bien. Hace cambio de conductor. Y nada. Te estoy viendo. Es antiguo Monegros. Bueno, salimos de Monegros. A ver la siguiente parada hasta dónde. La desilusión que la grabe, pues esta. Claro, era eso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo cortar ya? Venga. La ilusión. Hemos parado para cambiar de conductor y aquí el colega, tanto criticar, que se ha pegado una siesta en el coche. Bueno, y este también. Ahora cuando paremos me vas a comprar una botellita de agua, que estoy deshidratada. No, bebes del lavabo del grifo, que es más barata. Ajá, pero como los perros puedo beber un vaso. Así, una jingo en el chorrito al lado. ¿Te has fijado, Yango, lo que nos dice? Bueno, hemos pasado Madrid con atascazo por todos lados. Nunca pasar entre las 2:30 y las 6 de la tarde. Estamos cerca de Trujillo relativamente, a 3:25 de Sevilla, y pararemos en Abades Mérida, que allí se puede entrar con perro, aunque parezca mentira. Y aquí está este frito. Y nosotros ya hasta... ¿dónde está el coche? Hasta la Jarez. Y 27 grados ya. Ahí al fondo, aunque no se ve muy bien, está la central nuclear de Almaraz. ¿Se ven ahí los dos núcleos o cómo se llama? Bueno, nos quedan 64 kilómetros para llegar a Sevilla, a casa concretamente. Al final no se ha hecho tan pesado el viaje, salvo la parte de Madrid que ha sido horrenda. Y hemos comido al final el Leo, el complejo Leo, porque Abades Mérida estaba solo con bocadillos y como que no. Hemos comido bien, ya cenados, ya han comido y dormido. Edu más o menos normal. Y nada, despedimos. Chao.